Eh, estamos acá en la región sanitaria 2, en Pehuajó, eh, una, una parte muy importante en la provincia, y poniendo en funciones al doctor Carlos Larribó como director ejecutivo de la región. Bueno, yo soy Sergio Terlisi, el director provincial de integración de redes y regiones sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Este, y es un placer estar acá, la recepción fue muy, muy cálida de parte de, de la directora asociada, de la doctora Isabel Fernández, que venía este, desarrollando su función en la parte de la dirección. Y bueno, y hoy completando, digamos, el plantel eh, junto a todos los trabajadores de la región sanitaria. Estas designaciones siempre se realizan con muchas expectativas, obviamente. Sí, bueno, en realidad son bastante estudiadas cuando se produce un cambio de, en la dirección ejecutiva. Este, siempre uno tiene en cuenta varios aspectos y, y sobre todo eh, la trayectoria de la persona que va a ocupar ese cargo y, y, este, y bueno y continuar un poco la, la tarea que nos, nos, este, nos encomendó el ministro ¿no? de salir a la calle con el ministerio y estar al lado de la gente que es lo más importante bueno, doctor eh, antes que nada felicitaciones cómo lo encuentra en qué momento lo encuentra esta designación bueno, yo creo que estoy en la edad de aportar experiencia y poder volcarla a la comunidad. Esa es la función que voy a tratar de desarrollar aquí, este, reproduciendo los planes que el Ministerio de Salud tiene para toda la provincia. Las zonas sanitarias son representantes del Ministerio y así trataremos de hacerlo. Ya por lo que me estuve informando hoy, eh, hay representantes en las distintas áreas que manejan muy bien los programas. Bueno, trataremos de continuarlos y mejorarlos en lo posible. La idea también es que ahora empieza la etapa de plantar los objetivos propios eh, y en grupo, sobre todo. Sin ninguna duda. Eh, empezaremos desde hoy a trabajar en conjunto para lograr esos objetivos. Bueno, ¿cómo fue la recepción del equipo? Brillante. Muy bien. ¿Con muchos de los profesionales ya se conoce? Eh, por suerte. Esa es la ventaja que tiene trabajar en, en el interior del país, donde... La mayoría de los profesionales que eh, con los que vamos a trabajar en conjunto son conocidos desde hace mucho tiempo. Bueno, acá se va a, a combinar la continuidad del trabajo que se viene realizando, pero también la impronta propia. Sin ninguna duda, veremos de qué manera podemos dársela. Uno tiene ideas y así viene. Hay que ver si se pueden poner en práctica. Esperemos que sí. Bueno, doctora, eh, también esto de, del trabajo en conjunto, una parte importante le va a tocar a usted de ponerlo al día al doctor. Seguro, y la verdad que, bueno, eh, muy bienvenido y hacía falta este, tener un compañero. Ustedes saben, la región es muy grande y a veces no, no damos abasto para cubrirla y en esto es fundamental el trabajo en equipo. ¿Va a haber algún otro cambio en el equipo o solamente con la incorporación del doctor ya queda conformado? Yo desde el primero de septiembre que vengo desarrollándome en la función de director provincial, eh, si bien en algunas regiones del conurbano he ido dos o tres veces y si en esta es la primera vez que tomo contacto, siempre he tenido información al día y sé, sabía perfectamente y sé lo que está pasando en la región, por el momento no, no va a haber ningún otro cambio, pero solamente a agregar valor, en este caso la presencia de Carlos acá para mí es fundamental. Y, y seguir trabajando un poco en esto que yo vengo repitiendo hasta el cansancio, que es saber de qué se trata para saber lo que hay que hacer.